El Capi Pérez se vuelve tendencia en todas las redes sociales por burlarse de los divorcios de las conductoras del programa Hoy de Televisa. Y es que el día de hoy el Capi aprovechó un comentario que hizo una invitada del programa Venga la Alegría, en donde él participa, y cuando tocaron el tema del programa Hoy, no dejó pasar la oportunidad de decir que es mejor que no vean ese programa porque se pueden divorciar. Ante esto, sus compañeros, quienes se aguantaban la risa, decidieron cambiar abruptamente de tema para que el Capi Pérez no entrara más en detalles. Pero ¿qué sucedió en ese momento del que muchos están hablando y que es casi seguro que no le va a gustar a Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo? Pues acompáñenme a verlo. Soy súper fan de Venga la Alegría, me encanta verlos todas las mañanas. Oye, es fan, fan, fan. ¿En fan, serio? Fan, ¿sí? ¿Ah? ¿No, nunca ves Hoy? ¿Nunca en la vida? ¿Para qué? ¡Eso! ¡Ya! ¡Ganadora! No lo veas porque te divorcias. No lo veas porque te divorcias. No lo veas porque te divorcias. Es más, soy del pueblo, Capi, soy del pueblo. ¡Eso! ¡Suficiente, suficiente! Vamos a ver la votación. Que ustedes... No lo veas porque te divorcias. ¿Qué tal? Sin duda, el Capi Pérez no podía dejar pasar esta oportunidad de burlarse de lo sucedido con sus rivales de programa, y casi estoy seguro, le urgía se diera la oportunidad de tocar muy a su estilo este tema. ¿Qué le parece? Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!